antes de nada, muchas gracias por venir. Es ya la última sesión y imagino que estáis todos cansados y bueno, me sorprende que aún haya tanta gente. Vamos a hablar de Application Insights, espero que algunos ya lo conozcáis. Y bueno, antes también, sobre todo, dar las gracias a los patrocinadores que han hecho posible este evento. Yo soy Carlos Carrillo, desarrollador en Plain Concepts. Vale. Y yo soy Josep Vilches, también desarrollador en Plain Concepts. Y bueno, ¿cuántos de aquí conocéis Application Insights? Bueno, sí, ya está todo hecho, ¿no? Nos podemos ir de cañas ya. Para los que no, es una APM, una Application Management Performance. Castellano nos permite ver qué está sucediendo en nuestra aplicación, básicamente una herramienta de monitorización. Y sobre todo es por qué es importante monitorizar, ¿no? Mucha gente dice, yo lo dejo en producción y esto no falla. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí pueden responder a estas preguntas? O sea, ¿quién está aquí seguro que su aplicación ahora mismo en producción no está dando errores? ¿No tiene aquí clientes quejándose? ¿Estamos seguros ahora mismo todos que la aplicación va rápido? ¿O tenemos alguna página que se nos está yendo de madre? Está tardando 30 segundos y tenemos ahí usuarios que se están yendo de nuestra web. Sobre todo, algo importante es, ¿tenemos algún servicio, ya no toda la web, algún servicio que esté caído? O sea, estamos dejando de dar servicio y no nos enteramos. O sea, es mucho mejor que un cliente nos llame y diga, oye, está fallando esto, y tú digas, no, sí, estoy trabajando ya en ello, lo sé, y le puedas dar una respuesta, a que te llame y le digas, pues no sé nada, es... La impresión es muy distinta. Y también, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué se está usando realmente de nuestra web? Porque muchas veces pensamos que hacemos una funcionalidad que es la mejor y realmente la gente está entrando a nuestra web por un servicio secundario que ni estamos mirando. Esto también es importante, sacar este tipo de métricas, porque muchas veces nos centramos en cosas que lo usa el 1% y lo que realmente a la gente le gusta de nuestra app, para nosotros a lo mejor es una tontería. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar Application Insights a poder responder todas estas preguntas? Bueno, el flujo de Application Insights es muy sencillo. No se ve muy bien, pero bueno. El principal punto, el punto uno, tenemos que instrumentar toda nuestra aplicación, todas las capas de nuestra aplicación, desde el backend hasta el frontend. Si tenemos páginas web, incluso el código cliente de JavaScript, podemos incluirle esta telemetría de Insights y saber qué está pasando ya directamente desde la propia, desde el propio JavaScript hasta la última capa de nuestro backend. Toda esta telemetría, Application Insights, automáticamente nos la manda al cloud, y aquí es analizada, procesada, y ya el cloud se encarga de dejárnosla limpia para, en el último punto, dedicarnos únicamente a lo que nos interesa, ver realmente qué está pasando. De una forma sencilla, tener unos datos y entender estos datos sin preocuparnos de nada más. Bueno, ya hemos montado Application Insights en nuestra aplicación. ¿Ahora qué? O sea, el primer punto es la detección. O sea, tenemos dos tipos de detección. Podemos configurar alertas basadas en, por ejemplo, número de excepciones, número de fallos, que tú configuras. Tú vas y dices, bueno, quiero que si tengo más de 10 fallos, me llegue un mail y todo es tranquilo. Pero también Application Insights es inteligente. Tiene Smart Detection, lo llaman en el portal. Tú activas esto y si tu aplicación por norma general tarda, no sé, 500 milisegundos en responder y de repente, por A por B, la base de datos está... el servidor tiene algo raro, ha pasado cualquier anomalía, Application Insights, por lo menos tiene Machine Learning, y él, cuando detecta que hay parámetros que se van de lo normal, te dispara un mail y es como, hemos detectado esto y, oye, échale un ojo porque no es el uso normal de la aplicación. O sea que también nos ayuda en este sentido. Bueno, ya nos ha llegado este mail de algo está pasando. Lo siguiente que nos permite hacer es analizar estos datos. Bueno, tengo un tiempo alto de respuesta, pero esto está afectando a usuarios, es algo que es de uso interno y puede esperar. Importante saber, pues, si estamos afectando a clientes, pues, a usuarios finales, pues tenemos que intentar resolverlo lo antes posible.
si podemos esperar, podemos priorizar otras tareas. Luego, un tercer punto sería el diagnóstico. Ah, sabemos que hay un tipo de respuesta alto, pero ¿dónde está el principal problema? ¿Qué es lo que está provocando este tiempo de respuesta alto? Application Insight nos ayuda a recorrer todo el backend y ver dónde está el problema. Y por último, no solo ver estos problemas, sino también una operativa. Nos permite tener métricas, ya sean operacionales, número de peticiones, tiempo de respuesta, sino también unas métricas custom, cuánto estamos vendiendo, por ejemplo, en un e-commerce. O cuántas compras estoy disparando, cuántas visitas recibo. Más para operativa, más a nivel de negocios. Está funcionando mi aplicación como el negocio espera, la campaña de marketing. Bueno, aquí también contaros, o sea, esto es más o menos la idea, es qué es lo que usamos sobre todo nosotros. Obviamente en una herramienta de monitorización, visualizar de una forma cómoda los logs. Claro, los tradicionales, que si tienes que ir a un fichero, hay herramientas que te ayudan, pero bueno, aquí vienes al portal y la verdad es que el portal es muy cómodo, te permite filtrar, tiene muchos tipos de filtros, luego lo veremos en una demo en detalle, pero lo que esperas es visualizar logs correctamente. Monitorizar la salud del sistema. Quiero, de forma rápida y visual, llegar y decir, bueno, mi aplicación va rápida, va lenta, está fallando, ¿no? Aquí, en una sola ojeada, puedo ver que el 90%, bueno, el 80% de mis respuestas están en un tiempo perfecto, no me tengo que preocupar. Puedo ver un panel de qué es lo que está yendo lento, puedo entrar, mirar. Métricas. Como he comentado, la parte de métricas y sobre todo métricas custom es algo muy importante, ya que te permite ver no solo de todo está yendo bien, sino a nivel de negocio de cómo está funcionando mi aplicación realmente. O sea, estoy, me imagino, ahora lo veremos en la demo, estoy vendiendo, porque si tienes un e-commerce ahí en la nube y de repente ves que no vendes nada, es como, igual en la web me falta el botón de comprar, porque esperas vender, tienes que tener una métrica que los logs te lo canten. Y sobre todo, alertas. Este es el tema más peliagudo, luego veremos en la demo. Hay que tener alertas que funcionen bien, no que lleguen bien por cualquier cosa. Y bueno, en Application Insight podemos configurar todo tipo de alertas en base a cualquier búsqueda custom para poder estar informados y estar al día de qué pasa en nuestra. Y bueno, ahora compañero, voy a enseñar una pequeña demo. Vale. Hola. ¿Micro? No se me oye, ¿no? ¿Micro? Hola. Vale. La demo se complicó, ¿no? Sí, un poco. ¿Sabes qué? Vale. ¿Sí? Hola. Vale. Vale, pues como comenta el compañero, vale, hemos montado una pequeña demo, ¿vale? ¿No se oye? Pues nada, no hay demo. Vale, ahora, perfecto, me oigo. Vale, pues vamos a enseñaros una pequeña demo, ¿vale? Que hemos montado, es muy simple. Empezamos primero, pues, para la gente que no ha visto lo que es Insight, ¿vale? Pues muy rápidamente, ver cómo se crea, ¿vale? Muy sencillo. Vas al portal, ves los servicios, filtras por Insights, ¿vale? Se ve bien, o sea, muy pequeño, un poco zoom, ¿vale? Aquí podríamos crear un nuevo recurso de Insights, ¿vale? Aquí podríamos cualquier nombre que queramos, ¿vale? Vamos a aquí es el canal tipo de aplicación, ¿vale? Como podemos ver, soporta múltiples plataformas, es de Java, Node, ¿vale? Podríamos aquí la suscripción, Resource Group, bueno, nada, todo lo típico, ¿vale? Una vez lo tengamos creado, ¿vale? Muy importante, coger la instrumentation key donde toca, ¿vale? Aquí, ¿vale? En esta parte, la instrumentation key, que es la que tenemos que configurar en nuestros servicios, ¿vale? A no confundirla con la API Access Key, que a veces aparece por aquí, ¿vale? Que hay gente que la confunde y luego se piensa que esto no funciona, ¿vale? Entonces pasamos a la demo, ¿vale? Hemos montado un pequeño e-commerce, ¿vale? Si queréis entrar a .net2018-demo-ai.azulewebsites.net, ¿vale? Responsive,
pero bueno, se trata de un pequeño e-commerce, ¿vale? Que tiene una web, dos APIs, y bueno, la web se comunica con estas APIs, las APIs hablan entre ellas, ¿vale? Estas APIs tienen diferentes dependencias, una SQL, una Storage, Service RAS, ¿vale? Que acabamos, para que podamos ver todo el tracking que hacen Sites, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los recursos, ¿vale? Como he contado, las APIs, lo de Storage y todo. Entonces, Application Insights. Una cosa que tiene bastante interesante sería el Live Metrics, ¿vale? Que como os he comentado, es una herramienta de monitorización y podemos ver en tiempo real todo lo que está sucediendo en nuestra aplicación, ¿vale? Le damos clic, ¿vale? Se conecta y ahora aquí en tiempo real podemos ver lo que está pasando en nuestra aplicación, ¿vale? Por ejemplo, se mueve aquí, se hago G5, ¿vale? Añado productos, ¿vale? Podemos ver aquí que está una petición, las llamadas salientes, ¿vale? Incluso, por ejemplo, si forzamos la excepción, podríamos verlo súper rápido, lanza un error directo, podemos ver aquí el error, el tiempo real, con todas las dependencias, ¿vale? O sea, de seguida podríamos ver todo esto, ¿vale? Desde aquí incluso podríamos coger los filtros, ¿vale? Procesar un poco, quitar, poner las cosas que nos interesen, ¿vale? Y ahora mismo lo veríamos todo. Entraría por aquí, añadiría un producto, añadiría otro, puedes hacer un checkout, ¿vale? Y aquí en tiempo real estaremos viendo todo lo que está sucediendo en nuestra web, ¿vale? Todas las dependencias, ¿vale? Realmente esto no lo usamos demasiado, ¿vale? Pero sí que de vez en cuando tenemos un escenario de alta carga para enviar una push, pues lo ponemos para en directo, que todo se comporta como toca, ¿vale? Incluso aquí podemos ver el detalle de las instancias que tenemos los distintos servidores, ¿vale? Bueno, información que nos puede resultar útil, ¿vale? Aparte de esto, como ha comentado antes mi compañero, tenemos la parte de la búsqueda de los logs, ¿vale? Donde aquí, pues bueno, lo mismo, la pantalla es donde tenemos los filtros, donde podemos ver toda la telemetría que está pasando, ¿vale? Aquí no están en tiempo real, normalmente tarda entre 2-3 minutos en aparecer la información, porque bueno, hace sus agregados, hace unas dependencias y todas esas historias, ¿vale? Entonces, lo que hemos comentado, aquí puedes filtrar, por ejemplo, por un rango de tiempo, ¿vale? Aquí, muy importante, que esto pasa muchas veces cuando estamos buscando en tiempo real y es que tarda, Application Insights tarda 10 minutos o tarda 20 minutos en mostrarme información. Es muy importante que según el rango de tiempo que estemos buscando, él tira de unos agregados más en real time o utiliza más procesado. Entonces, por ejemplo, si nos venimos aquí a desde el overview, aquí en la ventanita de Search, hacer un poco de zoom, quizás no sé qué pasa. Pero bueno, aquí en la pestaña de Search, por ejemplo, vemos 30 minutos de granularidad. Esto significa que lo que haya pasado en menos de 30 minutos, aquí no lo estamos viendo. Pero, por ejemplo, si pillamos un filtro de tiempo de media hora, este tiempo se reduce bastante. Uy, no te voy a dar un update. Con tanto zoom es complicado, ¿no? Entonces, si nos venimos aquí a la última media hora, por ejemplo, vemos los datos de hace un minuto. Bueno, no es real time, pero se aproxima bastante, ya nos sirve para poder diagnosticar el bug. Entonces es muy importante que, según que estemos analizando, elegir el tiempo correcto, ya que busca en función de esto. Vale. Aquí, como comentaba, ¿vale? Podemos pues, filtrar, ver todas las excepciones, la telemetría, y bueno, por ejemplo, una parte muy interesante, como comentaba antes mi compañero, son los custom events, ¿vale? Porque nosotros aquí podríamos filtrar por los custom events, y podríamos ver pues nuestros eventos personalizados que hemos tenido que añadir por cualquier necesidad de negocio, ¿vale? Entonces, además, esto lo que nos permite es, sobre estos custom events, si nosotros hemos agregado unas custom properties, incluso podemos filtrar por esas propiedades, ¿vale? Entonces, creo que aquí añadimos el client ID, ¿vale? Y aquí en la parte de filtros, yo voy a buscar, creo que es el card ID, ¿vale? Aquí podríamos ver pues, los diferentes IDs de los carritos de compra, ¿vale? Y podríamos filtrar pues, a todos los custom events. Si vengan antes de card ID, pueden hacer un poco más de seguimiento, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Por ejemplo, tendríamos la parte de las visitas de página, ¿vale? Que esto también lo podemos configurar de manera muy sencilla. Y si vemos, por ejemplo, a las visitas de página, también nos ofrece información bastante
interesante de lo que está pasando en nuestra web, lo tenemos bien configurado, ¿vale? Porque aquí podemos hacer más tracking de la sesión del usuario, ¿vale? Y como comentaba también mi compañero, pues poder ver un poco los flujos que está haciendo pues la gente, saber si entra mucho, si entra poco, qué compra, qué no compra, ¿vale? A ver si se acaba de cargar, ¿vale? Desde aquí, si está bien configurado, lo comentaba, tienes aquí User ID, Session ID, Session ID, ¿vale? Y puedes ver un poco pues, todo el comportamiento que ha tenido el usuario en la web, ¿vale? Pues mira, que ha ido un producto, ha ido a la web, ha ido al index, ¿vale? Si hubiera hecho el checkout, pillamos el checkout, podemos hacer todo el tracking, ¿vale? ¿Qué más nos ofrece esto? Después de ver esto, que es bastante simple, si queremos podemos dar un vistazo al código, ¿vale? Con NetCore podemos ver que es muy fácil de utilizar Insights y configurarlo. Es, lo que digo, súper sencillo, ¿vale? Y muy útil por la gran cantidad de información que nos ofrece, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la solución que tenemos instalada, ¿vale? Las diferentes APIs, y hay dos maneras de configurar Insights, ¿vale? La recomendada, en principio, que es la relativamente nueva, en el build host, creo que es, ¿vale? Es tan fácil como utilizar este método de extensión, Use Application Insights, ¿vale? Con esto, si hemos configurado correctamente la telemetry key, ¿vale? Está el... ¿Puedes hacer tú? ¿Sí? Perdón. ¿Otro más? ¿Mejor? Sí, gracias. ¿Sí? Vale. Lo comentaba, añadiendo este método de extensión, pues Application Insights, súper sencillo, ¿vale? Aquí si tenemos configurado, como comentaba, en el App Settings correctamente, esta clave de Extension Key, lo coge automáticamente, fin de la historia, ya tienes Insights, ¿vale? Por defecto, con todo lo que necesitas, ¿vale? Luego hay otra opción, ¿vale? Un pelín más compleja, pero el que no es compleja, que es configurarlo a nivel de servicio, ¿vale? Al final son cuatro líneas, ¿vale? Donde aquí lo que hacemos es crear una configuración de Insights, ¿vale? Pasamos aquí a traer la Extension Key, podemos pasarle a más configuraciones y aquí pues nos permite configurar un poco cómo queremos que sea nuestra telemetría. Si queremos añadir propiedades customizadas, si queremos filtrar algunas telemetrías, por ejemplo los códigos de error 400, ¿vale? Como Selector Insights salen con error. ¿Vale? Y aquí sería pues, uno de los principales problemas que siempre hemos tenido, ¿vale? Que un 404 te genere una file de request es un poco extremo, ¿vale? Porque claro, tú, por ejemplo, creas tus alertas, ¿vale? Donde quieres poner que, hostia, pues si yo tengo más de 10 peticiones erróneas en un minuto, que me salte una alerta. Entonces, entre que tienes el always on configurado, que a lo mejor alguna ruta no ha cruzado lo que sea, te empieza a saltar la alarma y estar ahí, hostia, ¿qué está pasando? Entras y... Ah, hostia, no, es el always on que está haciendo la petición a mi API, a la raíz, y ahí no tengo publicado, ¿vale? Entonces, para eso existen lo que son los initializers, los procesos, ¿vale? Realmente tienen una funcionalidad muy parecida, se puede hacer creo, prácticamente lo mismo con las dos cosas, pero por ejemplo, los initializers son más para añadir propiedades custom a nuestra telemetría y los procesos son más para filtrarlo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del skip always on procesos, ¿vale? Que nos hemos explicado nosotros. Muy simple, muy parecido a lo que sea un middleware, ¿vale? Tiene el next y tiene nuestro método process, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, acá estamos el tipo de telemetría que queremos, el request telemetry, dependency telemetry, lo que queramos, ¿vale? Y aquí intentamos pues, hacer un parse del código de error, ver que es un 404 y si es un 404, ¿vale? Lo que hacemos es, seteamos la telemetría como success igual a true, ¿vale? Y además lo que hacemos es añadir una custom property donde le ponemos pues, el override no always on. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta manera no perdemos esta información y la tenemos también en Insights, en Analytics, la podemos tener pues por si acaso quisiéramos controlar pues, los conflicts, los 409, lo que queramos, ¿vale? Lo que podríamos hacer también es, si quisiéramos, nos podríamos cargar esto, ¿vale? Le pondríamos aquí el return y fin, la telemetría no nos sale ni siquiera en el portal, ¿vale? Nosotros esto lo utilizamos, pues, por lo que he comentado, a evitar al 404, por ejemplo, los storage que te dan un conflict cuando intentas crear una tabla que ya existe, pues los filtras pues, para que no te ensucien a nivel visual los organismos que puedas montar ni te generen alertas estas que asustan, ¿vale? ¿Qué más? Hemos hablado de los custom events, ¿vale? Lo mismo con NetCore,
muy sencillo de crear custom metrics, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, en este controller, ¿vale? En esta solución, enseño cómo lo tenemos, en startup, ¿vale? Configurado insights como lo tenemos en los otros sitios, ¿vale? Aquí no hacemos el skip de logo web dominado porque sí tenemos una página en la raíz, pero si nos vamos abajo en controller, directamente, si nosotros le inyectamos el telemetry client, ¿vale? Automáticamente ya lo inyecta el framework, ¿vale? Y con esto ya podemos empezar a crear nuestros custom events, ¿vale? En nuestro caso, en el checkout, si no recuerdo mal, tenemos aquí pues nuestros custom events, sería este, ¿vale? Aquí tenemos un track trace, pues si tenemos a guardar trazas que creamos que sean convenientes, ¿vale? Y aquí tenemos el track event, ¿vale? En el track event, ¿vale? Ponemos aquí que el checkout ha sido completado. Y aquí le pasamos un diccionario donde le pasamos las custom properties. Aquí le hemos puesto el card ID, como hemos visto antes en el portal, se pueden ver filtradas, ¿vale? Y también le podemos pasar un diccionario que serían las métricas, ¿vale? Para esto también nos sirve para cuando veamos las métricas, pues poder dibujar grafiquitos y bueno, poner un poco más personalizadas las gráficas, ¿vale? Vale, otro tema interesante que nosotros hemos explicado en el pasado es que, bueno, en un escenario donde tienes muchas APIs, microservicios o lo que sea, pues bueno, nosotros consideramos que vamos a crear un insights por cada uno de los recursos, ¿vale? De esta manera dices, oh, sí, lo tengo todo más ordenado, pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a hablar entre ellos, si uno tiene una excepción, ves que peta la web, pero tú ves que, hostia, un HTTP client, no sé qué, lanzó un error. Ah, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ha podido fallar? Ah, vale, este es el de aquí. Ah, pues me voy al recurso de no sé qué de productos y voy a crear insights de ese producto, ¿vale? Es como que tenías que bucear un poco por los insights que tenías, ¿vale? Ahora mismo lo que hacemos es creamos un insights único, ¿vale? Y ahí lanzamos toda la telemetría, ¿vale? Lo bueno que tiene insights es que es capaz de relacionar todos estos eventos y de una manera muy sencilla podemos ver todas las dependencias, ¿vale? Por ejemplo, si lo hacemos de esta manera, una cosa también interesante que tenemos aquí en Insight sería el application map, ¿vale? Se carga, ¿vale? Perfecto. Aquí tenemos el application map, ¿vale? Si os fijáis aquí de una manera muy visual y muy clara, podemos ver el mapa de nuestra aplicación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos a nuestra web, ¿vale? Donde tengo ahí, ¿vale? Donde hace una llamada a la API de productos, donde hace una API a la llamada del carrito, la llamada la API de carrito hace otra llamada a productos. Aquí incluso podemos ver los tiempos de respuesta de las dependencias, podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de errores, como he comentado, la dependencia de la base de datos, la dependencia al storage, ¿vale? Incluso aquí tenemos un proceso, ¿vale? Que está procesando mensajes del service bus que ha publicado pues, la API del carrito, ¿vale? Como comentaba, es algo visual y la verdad es que es bastante interesante porque es súper cómodo navegar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que bueno, el tiempo de respuesta medio son 189,2 milisegundos, ¿vale? Y podemos ver que han habido algunos fallos. Está ahí de color rojo. Entonces, aquí, súper rápido, a la parte derecha vemos que tenemos 22 errores 500. Entonces, tú navegas por aquí, ¿vale? Aquí puedes ver más detalles de la telemetría, más navegando, hasta que aquí al final puedes ver la traza, incluso todas las dependencias, ¿vale? Lo que comentaba, las dependencias. Si os fijáis, aquí en este grafiquito, en el timeline, podemos ver que bueno, se ha añadido un producto, se ha hecho un pull API de productos, se ha intentado añadir el card y luego al final hay un refresh exception, porque es una excepción que no estamos manejando, ¿vale? Creo que esto es cuando hemos dado el botón este del producto este catastrófico, ¿vale? Es una manera muy visual de ver los errores, ¿vale? Incluso otro de los problemas que hemos tenido en el pasado era monitorizar las dependencias del service bus, ¿vale? Tú publicabas un mensaje, alguien lo consumía y tú no sabías qué pasaba por ahí, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos unos servicios críticos donde bueno, teníamos que asegurarnos de que ese mensaje se había procesado correctamente y que además lo hacía en un rango de tiempo determinado, en menos de 15 segundos. Entonces, para hacer esto, bueno, en su día cuando no teníamos bien configurado Insights y cuando todavía el cliente de Service Bus no te daba esta información, la telemetría, pues nos teníamos ahí a Google Functions, que era monitorizando el estado de las codas, bueno, una especie de workaround, que bueno, no era muy cómodo. Pero bueno, haciéndolo de esta manera es muy sencillo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en el Search buscamos las dependencias del Service Bus, ¿vale? Esto se carga. Lo voy a poner aquí. Service Bus.
Vale, aquí tengo las diferentes dependencias. Este no sé si era un send. Vale, aquí teníamos los mensajes enviados a los service bus. Vale, y aquí, por ejemplo, podemos ver toda la traza. Nosotros estamos enviando el mensaje en el checkout, vemos cómo llega, incluso aquí en el final tenemos el procesor, ¿vale? Que aquí no se ve, no sé si algo que nos funciona. Control menos. Tenemos desde aquí el evento de set, aquí sale cortado, ¿vale? Pero este evento sale el complete, ¿vale? Entonces, otra herramienta muy interesante de Application Insights, ¿vale? Sería la parte de analítica, ¿vale? Entonces aquí tenemos, tenemos la parte de Analytics, ¿vale? Donde nos sale aquí pues otro portal donde podemos hacer queries sobre toda la información que tenemos en Insights, ¿vale? En este caso, sacaré la chuleta, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos esta query que nos permite relacionar todos los eventos del Service Bus. Lanzamos, ¿vale? Y aquí podemos. Selecciono. Vale, por ejemplo, con esta query podemos ver el tiempo que tardamos en procesar los mensajes desde que llegan hasta que son procesados. Por ejemplo, aquí tenemos la duración de 37 milisegundos, 25, ¿vale? Ahora mismo el portal, la parte de alertas, lo que nos permite es lanzar alertas con queries nuestras personalizadas, ¿vale? Entonces, con esto nosotros podemos crear una alerta sobre que el tiempo medio de consumo de los mensajes, la duración esta, pues sea inferior al rango que nosotros establezcamos, ¿vale? Entonces, la query es bastante sencilla, es un lenguaje muy parecido a SQL, ¿vale? Porque, bueno, trabaja con pipes, creo que se llama Azure Logs Analytics Language, o algo así, no me acuerdo. ¿Vale? Y lo que tenemos aquí podemos hacer a nivel de dependencias, request, events, cualquier cosa que nos podamos manejar con la query de SQL. Si nosotros tenemos la telemetría, podemos sacar aquí cualquier query, ¿vale? Y si no tenemos la telemetría, nos podemos crear nuestros custom events y sacarlo. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, lo que comentaba, podríamos pasar a la parte de configuración de alertas, ¿vale? Que sería una de las partes más importantes de Insights. Si nosotros queremos todo esto, al final es para que de una manera proactiva podamos resolver los errores. Como comentaba mi compañero Carlos, no esperar a que el cliente me llame y me diga tú que esto está fallando y tú decir, pues ahora me lo miro. No, realmente puede decir que mira, ya está solventado, ha pasado esto, lo estamos mirando, hemos visto que es esto y bueno, no quedar con la mala imagen de que, hostia, tienen aquí una infraestructura publicada que no están utilizando y que, bueno, que vete a saber lo que puede estar pasando, ¿vale? Entonces, la parte de alertas, como hemos comentado, está aquí y también muy sencillo de configurar las alertas. Ahora mismo aquí creo que teníamos dos configuradas, ¿vale? Los mensajes abandonados que no se han completado y el tiempo medio de consumo de los mensajes de service bus. Por ejemplo, aquí podríamos añadir una nueva alerta, ¿vale? Y aquí en los criterios, ¿vale? Hay tropecientos mil, o sea, se pueden hacer alertas de casi cualquier cosa, ¿vale? Entonces, la que nosotros estamos utilizando más ahora son las custom block shields, ¿vale? Donde aquí, por ejemplo, podemos crear una query, ¿vale? Que aquí tengo otra chuleta. Vale, esto. Lo tendría que poner sobre metric, mira. Ah, no, sí, esto es sobre número de resos. Y por ejemplo, con esta creo que es. Ahora estoy duplicando. No, average. Sí, un segundo. Vale, esto es sobre los eventos. Vale, esto sería una alerta pues para ver que el consumo de compras de mi web en una hora sea pues superior a. Entonces sería metric measurement. ¿Vale? Él te coge como metric measurement el aggregated value, ¿vale? Y aquí en el threshold yo podría poner pues 100 euros, ¿vale? Y esta sea consecutiva y que sea mayor, pues si salta más de 0 veces, que me enseñe la alerta. Entonces haríamos aggregated value por aggregate o por aggregated value. Entonces ya teníamos una alerta que si en una hora no hay compras por valor de 100 euros, pues me envía un correo o lo que yo quiera, ¿vale? Entonces aquí tienes, pues vincularlo con
con diferentes triggers, HTTP, lo que quieras, entonces esto pues tiene que añadir un flujo que le interese. ¿Vale? Actualmente para España es una pena, pero las alertas solo podemos configurar, bueno, al menos para números de teléfono en español, solo podemos configurar alertas por mail. Para otro tipo de teléfonos, esperemos que en breves, también puedes definir según qué tipo de seguridad, puedes definir pues, directamente que me hagan una llamada y recibirías una llamada diciendo la alerta tal ha saltado. O sea, según cómo de crítico sea el servicio, pues puedes recibir un tipo de notificación u otra. Y sobre todo, aquí al principio puedes venir y decir, buah, quiero enterarme de todo. Las alertas tienen que ser alertas. O sea, si empezamos a recibir una lluvia de mails de estoy recibiendo un 500, estoy tardando más de un segundo puntualmente, el 90% de esos mails va a acabar con una regla de redireccionar y nunca nadie los va a mirar, y cuando de verdad sea una alerta nadie se va a enterar. Entonces hay que pensarlas bien, jugar un poquito con el analytics log, cuadrar bien, ver realmente cómo está comportándose en la aplicación y ver que realmente es una alerta y que simplemente es cosas puntuales o comportamiento esperado, ya que, como hemos dicho, un 404 no puede despertar a nadie a las 3 de la mañana diciendo hay fuego en tu aplicación. O sea, nadie quiere despertarse por un 404. Bueno, creo que a nivel del portal lo que hacemos es básicamente esto, ¿vale? Lo comentábamos aquí, cada negocio tiene una manera distinta de funcionar, se establecen alertas distintas, métricas distintas, gráficos distintos, ¿vale? Y pasaríamos a la siguiente parte. ¿Vale? Que serían unos especies de truquillos o cosas interesantes a comentar. Sí, aquí cosas a comentar o cosas que ya hemos hablado, que hacer un poquito de hincapié. Con Application Insights no os estamos diciendo que ahora tiréis todo lo que habéis hecho de login, mucha gente, pues los Fornet, Serilog, yo por ejemplo me encanta Serilog o GeneLog, no estamos diciendo que lo tiremos todos, que nos hacemos al telemetry client y todo Insights. Todos, por ejemplo, los Fornet tienen su Appender, Application Insights tiene su Appender oficial, tú tienes ya tu configuración de los Fornet, lo incluyes, le dices que lo use y ya simplemente todos los logs que tienes guardado o de auditoría que está yendo a un SQL Server directamente también te lo mandaría a Insights, con lo que con un cambio mínimo en nuestra aplicación, que simplemente sería añadir un Appender más, ya tendríamos esta información y ya podríamos empezar a poco a poco ir añadiendo información extra en Application Insights, como métricas y demás, que sí que ya es algo que tienes que hacer más custom, pues ya tienes que ir y ya tienes que las métricas y los customers, sí que tienes que ir un poco ya más en detalle a dónde quieres y qué tipo de eventos quieres, pero la información básica ya la podemos tener simplemente añadiendo esto. Con Serilog, por ejemplo, que a mí me gusta mucho personalmente, juega con los estructurados. Por ejemplo, si tú Serilog lo usas añadiendo las propiedades, él mismo ya te los mapea como custom properties en Application Insights, con lo que si usas Serilog con los estructurados, si alguien ha usado aquí Serilog, no sé cuánta gente lo usa, pues por ejemplo el típico formatter de JSON, pues esto te lo mapearía a custom properties de Application Insights, con lo que todos los filtros ya los puedes realizar out of the box. Entonces con Serilog tiene una muy buena integración. En el log no lo he probado, pero el sync está, bueno, el appender o como lo llamen en el log, también hay un oficial del equipo de Application Insights, con lo que están mantenidos y funcionan bien. Esto lo hemos comentado ya antes, lo ha comentado mi compañero, pero de verdad, los 400 que se consideren como fallos puede llegar a ser problemático. Tú llegas un día a las 9 a trabajar, ves esto y dices, ¿qué le está pasando a mi aplicación? 900 errores. O según el volumen que tengamos, puede parecer mucho. Y de repente entras y dices, bueno, 500, no sé mucho, 500 son 90. No quieres llevarte estos sustos. O al revés, puedes pensar, no, si es que estoy cansado de ver los 400 y a lo mejor está explotando la aplicación de verdad y no entras porque dices, no, esto siempre pasa, es lo normal. Entonces, es muy importante que, o bien filtrarlos, o si nos interesa, porque claro, muchas veces si también controlamos el cliente, que haya muchos 400 significa que tenemos alguna aplicación por ahí desplegada que está haciendo muchas llamadas mal y quizás las validaciones que estamos haciendo a nivel de cliente no las estamos haciendo bien y sí que nos interesa recogerlo. Todo depende del escenario en el que estemos trabajando. Hay escenarios donde
un 400, pues sí que puede ser problemático, escenarios en los que simplemente los queremos obviar. Luego, la visualización de dependencias. Lo que ha comentado mi compañero, que ves el SQL Server, ves el Service Bus, dices, a ver, está muy bien, el mapita que te genera está muy bien, pero al final esto es como todo. Application Insights, lo bueno que tiene es que la capa básica es gratuita, ahora mismo no sé exactamente cuánto te incluyen, pero te cobran por storage. Si tú tienes un giga de telemetría, es gratis, tú te creas tu cuenta de Azure y no te van a cobrar nada. Como metas ahí gigas y gigas, pues al final te cobran por tantos euros el giga. Entonces, aquí por ejemplo, esto es de un web job que teníamos las dependencias sanidades, y al final un web job que está escuchando de una cola está constantemente preguntándole a la cola si unos mensajes. Entonces, nos generaba muchísimo ruido de dependencias de intentar conectarse a la cola. Entonces, esta gráfica la he sacado del portal, ahora luego entramos para que veáis dónde está este apartado. El azul clarito es lo que de todo lo que estoy metiendo en Insights, lo que son dependencias. Entonces, casi el 80% del consumo de Insights me lo está generando esta dependencia. Y el lila oscuro es las trazas realmente que está generando mi aplicación. Entonces, como ha comentado, con los telemetry procesos, podemos filtrar no todas las dependencias, quizás hay algunas como SQL Server, es muy interesante porque te da tiempo de queries, pero a lo mejor el acceso a una query, el acceso a una cola, que me está dando un 404 de todavía no hay mensaje, pues esa dependencia sinceramente no me interesa. Entonces, aquí lo que hicimos simplemente es esto, limpiar estas dependencias que no nos interesaba de las colas, ya que no nos estaban aportando mucha información de un 404 porque era esperado, para bajar un poco el consumo y solo guardar lo que realmente nos interesa y bajar un poco los costes de Application Insights. Un poco relacionado, el sampling. Al final el sampling es agrupar trazas y si he tenido 20 requests a la home, pues me pintas una traza y me dices que han habido 20 peticiones y ya con esto pues te puedes hacer una idea. Lo podemos hacer a nivel de en el propio Application Insights, podemos ir y decirle, bueno, estoy generando muchísima telemetría, guárdame solo el 50% o guárdame solo el 25%. Aquí Application Insights intenta ser bastante inteligente y, por ejemplo, si tenemos una simple excepción si tenemos un error concreto, intenta nunca eliminarlo, intenta al menos dejarnos una muestra de cada tipo para que podamos analizar qué ha pasado realmente. Intenta agrupar, por ejemplo, por las requests a la home, si tenemos muchas y siempre son ok, pues de estas sí que te las agrupa mucho y los errores puntuales sí que te intenta dejar uno de cada tipo, pues para que siempre tengas esta traza y poder ver qué ha pasado. Y luego está el sampling a nivel de cliente. Dentro del cliente, en el objeto que ha comentado mi compañero en la demo, pues aquí podríamos habilitar el adaptative sampling. Básicamente, esto es, si estás lanzando más de 100 eventos de telemetría por segundo, pues corta. También es verdad que nosotros no hemos tenido este problema, no nos ha afectado mucho a la performance el estar mandando tanta telemetría, pero sí que es cierto que si estás mandando mucha telemetría Insights, al final no dejan de ser conexiones HTTP que estás abriendo. Entonces, está bien limitarlo para evitar que la propia telemetría te acabe siendo un cuello de botella. Con lo cual, pues le puedes decir, más de 100 eventos por segundo, corta, entonces el propio cliente de Insights solo te manda agrupados. O también le puedes decir que, no, mándame solo el 50% o el 25%. Si tienes una aplicación con mucho volumen, pues con un porcentaje bajo de telemetría ya te puedes hacer una idea, ya que siempre te dice estos márgenes de, bueno, pues te he aplanado estos eventos y te manda un item count en la pantalla de Analytics que hemos visto, hay una propiedad que te dice el agregado, de cuánto ha agregado ahí. Entonces, más o menos tienes una información para poder saber los números totales de una manera más global. So, si vamos al portal, podemos ver... Uy. Por ejemplo, podemos ver los costes. Aquí en esta demo llevamos solo un día haciendo poquito tráfico, con lo que tampoco hay mucho. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, las dependencias no están exageradas como el gráfico que hemos visto antes, pero aún así, las dependencias, como veis,
ocupan bastante, pero al final, si tienes una cola y estás consultando constantemente, pues se genera mucho tráfico que parece que es transparente, pero que al final todo va sumando. Bueno, aquí podríamos ir y podríamos decir cuánta telemetría queremos, o incluso a nivel diario, pues mira, si en un día he llegado al giga, corta. No quiero gastar más de esto, ya tengo lo suficiente para poder analizar los datos y me es más que suficiente. Entonces, es importante también, según el volumen, pues ir un poco jugando con esto para evitar perder trazas que no queramos. Bueno, otras consideraciones ya más, porque nos podríamos tirar aquí a hablar horas y horas de insights y de monitorización en general. Según en qué escenario, persistent channel, por ejemplo, para aplicaciones de consolas, es muy, muy interesante, porque en una aplicación de consola, por ejemplo, si muere la aplicación, si Windows mata tu aplicación, claro, no se va a esperar a, no, venga, manda tus trazas y que se enteren de por qué ha muerto tu aplicación. Entonces, podemos configurar Insights para que, en lugar de tener todas estas trazas que te está mandando en memoria, guardarlo en un canal persistente, como podría ser un fichero, y la aplicación, en cuanto muere, automáticamente, la próxima vez que arranque, obviamente, detectará que hay cosas en el canal y ya te los irá mandando. Entonces, en los reinicios te enterarías de mi aplicación, Windows la ha matado, te has pasado de memoria, el proceso estaba tardando mucho, o directamente algún error que tengas tú, que directamente suba la sección hasta arriba y cruja la aplicación. Monitorización de colas. Nosotros es que teníamos bastante guerra aquí y la verdad es que Insight nos ha facilitado bastante el poder, como veis, tener toda la correlación entre qué se procesa, qué mandamos a la cola, qué se procesa. Mandar esta correlación ayuda bastante en todo momento saber qué ha pasado con los mensajes. Se podría seguir, pero me preguntas, tampoco quiero alargarlo mucho siendo la última, y sé que todos estáis cansados. Tengo una pregunta. Como se ha visto que podéis bloquear en el Insights también el username, la session, cosas así, eso hay que tomar algo en cuenta con el nuevo GDPR. Sí. A ver, aquí al final los datos, bueno, Application Insights por defecto, te guarda los datos solo 90 días, tiene un mecanismo de continuous export, no lo hemos comentado, no nos daba tiempo, pero lo que se guarda Insights solo se guarda durante 90 días, y si quieres almacenarlo para un análisis posterior tienes que configurarlo, continuous export, que te lo guardaría todas estas trazas en RAW en un storage para que tú ya analices como consideres. Pero sí, en la GDPR aquí tienes que tenerlo en cuenta, esto al final son trazas, aquí solo deberías de guardar información o bien agregada para poder, como métricas y demás, para analizar a alto nivel, o bien información que te ayude a reproducir errores, pero nunca deberías de guardar información personal de un cliente, o sea, no deberías de guardar un DNI en Application Insights, por ejemplo. Una tarjeta de crédito. En los formularios de usuario y contraseña, no deberías de guardar la contraseña en los logs, pero claro, esto es algo que sí que es más de aplicación que debes de controlar tú. ¿Alguien más? ¿Las alertas? Sí. A ver, por teléfono está ya. El problema es que no puedes configurar un número español. ¿Si tiene algún tipo de webhooks o alguna cosa que...? Ah, sí, también. Puedes llamarte... podemos ver. Puedes llamar a Logicapps, creo. Tiene webhooks, tiene bastantes cosas, pues para desencadenar a lo mejor alguna función automática que intente subsanar el error, si sabes lo que es. Sí. En los Actions Group, cuando generas... No. No sé si está aquí abajo, los customs. No sé si se ve bien. Aquí pues tienes webhooks, te llama un servicio dedicado a... Por ejemplo,
esto no lo hemos hecho todavía, pero un escenario que tenemos de que hay una máquina en concreto que usa el cliente que muchas veces no sabe muy bien qué hace, que la deja pinzada y nos pide ir al portal a reiniciarla, pues la idea es, por ejemplo, usar un hook de estos para cuando detectemos que la máquina virtual se queda pinzada, directamente que la reinicie, que no nos tenga que decir reiniciármela, por favor. También nos gustaría decirle, deja de dejar pinzada la máquina, pero bueno, ya fuera de nuestro control. ¿Más preguntas? ¿No? ¿No? Bueno, ahí. Antes de nada, muchas gracias por venir. Es ya la última sesión y imagino que estáis todos cansados y bueno, me sorprende que aún haya tanta gente. Vamos a hablar de Application Insights, espero que algunos ya lo conozcáis. Y bueno, antes también, sobre todo, dar las gracias a los patrocinadores que han hecho posible este evento. Yo soy Carlos Carrillo, desarrollador en Plain Concepts. Vale. Y yo soy Josep Vilches, también desarrollador en Plain Concepts. Y bueno, ¿cuántos de aquí conocéis Application Insights? Bueno, sí, ya está todo hecho, ¿no? Nos podemos ir de caña ya. Para los que no, es una APM, una Application Management Performance. Castellano nos permite ver qué está sucediendo en nuestra aplicación, básicamente una herramienta de monitorización. Y sobre todo es por qué es importante monitorizar, ¿no? Mucha gente dice, yo lo dejo en producción y esto no falla. ¿Cuántos de aquí pueden responder a estas preguntas? O sea, ¿quién está aquí seguro que su aplicación ahora mismo en producción no está dando errores? ¿No tiene aquí clientes quejándose? ¿Estamos seguros ahora mismo todos que la aplicación va rápido? ¿O tenemos alguna página que se nos está yendo de madre? Está tardando 30 segundos y tenemos ahí usuarios que se están yendo de nuestra web. Sobre todo, algo importante es, ¿tenemos algún servicio? Ya no toda la web, ¿algún servicio que esté caído? O sea, estamos dejando de dar servicio y no nos enteramos. O sea, es mucho mejor que un cliente nos llame y diga, oye, está fallando esto, y tú digas, no, sí, estoy trabajando ya en ello, lo sé, y le puedas dar una respuesta, a que te llame y le digas, pues no sé nada, es... La impresión es muy distinta. Y también, otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué se está usando realmente de nuestra web? Porque muchas veces pensamos que hacemos una funcionalidad que es la mejor y realmente la gente está entrando a nuestra web por un servicio secundario que ni estamos mirando. Esto también es importante, sacar este tipo de métricas, porque muchas veces nos centramos en cosas que lo usa el 1% y lo que realmente a la gente le gusta de nuestra app
para nosotros a lo mejor es una tontería. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar Application Insights a poder responder todas estas preguntas? Bueno, el flujo de Application Insights es muy sencillo, no se ve muy bien, pero bueno. El principal punto, el punto uno, tenemos que instrumentar toda nuestra parte, toda nuestra aplicación, todas las capas de nuestra aplicación, desde el backend hasta el frontend. Si tenemos páginas web, incluso el código cliente de JavaScript, podemos incluirle esta telemetría de Insights y saber qué está pasando ya directamente desde el propio JavaScript hasta la última capa de nuestro backend. Toda esta telemetría, Application Insights, automáticamente nos lo manda al cloud y aquí es analizada, procesada y ya el cloud se encarga de dejárnosla limpia para, en el último punto, dedicarnos únicamente a lo que nos interesa, ver realmente qué está pasando. De una forma sencilla, tener unos datos y entender estos datos sin preocuparnos de nada más. Bueno, ya hemos montado Application Insights en nuestra aplicación. ¿Ahora qué? O sea, el primer punto es la detección. O sea, tenemos dos tipos de detección. Podemos configurar alertas basadas en, por ejemplo, número de excepciones, número de fallos que tú configuras. Tú vas y dices, bueno, quiero que si tengo más de 10 fallos, me llegue un mail y todo tranquilo. Pero también Application Insights es inteligente. Tiene Smart Detection, lo llaman en el portal. Tú activas esto y si tu aplicación por norma general tarda, no sé, 500 milisegundos en responder y de repente, por A por B, la base de datos está, el servidor tiene algo raro, ha pasado cualquier anomalía, Application Insights, por detrás tiene Machine Learning, y él, cuando detecta que hay parámetros que se van de lo normal, te dispara un mail y es como, hemos detectado esto y, oye, échale un ojo porque no es el uso normal de la aplicación. O sea que también nos ayuda en este sentido. Bueno, ya nos ha llegado este mail de algo está pasando. Lo siguiente que nos permite hacer es analizar estos datos. Bueno, tengo un tiempo alto de respuesta, pero ¿esto está aceptando usuarios? ¿Es algo que es de uso interno y puede esperar? Importante saber, pues, si estamos aceptando a clientes, pues, a usuarios finales, pues tenemos que intentar resolverlo lo antes posible. Si podemos esperar, podemos priorizar otras tareas. Luego, un tercer punto sería el diagnóstico. Sabemos que hay un tipo de respuesta alto, pero ¿dónde está el principal problema? ¿Qué es lo que está provocando este tiempo de respuesta alto? Application Insights nos ayuda a recorrer todo el backend y ver dónde está el problema. Y por último, no solo ver estos problemas, sino también una operativa. Nos permite tener métricas, ya sean operacionales, número de peticiones, tiempo de respuesta, sino también unas métricas custom, cuánto estamos vendiendo, por ejemplo, en un e-commerce. O cuántas compras estoy disparando, cuántas visitas recibo. Más para operativa, más a nivel de negocios. ¿Está funcionando mi aplicación como el negocio espera? Una campaña de marketing. Bueno, aquí también contaros, o sea, esto es más o menos la idea, es qué es lo que usamos sobre todo nosotros. Obviamente en una herramienta de monitorización, visualizar de una forma cómoda los logs. Claro, los tradicionales, que si tienes que ir a un fichero, hay herramientas que te ayudan, pero bueno, aquí vienes al portal y la verdad es que el portal es muy cómodo, te permite filtrar, tiene muchos tipos de filtros, luego lo veremos en una demo en detalle, pero bueno, lo que esperas es visualizar logs correctamente. Monitorizar la salud del sistema. Quiero, de forma rápida y visual, llegar y decir, bueno, mi aplicación va rápida, va lenta, está fallando, ¿no? Aquí, en una sola ojeada, puedo ver que el 90%, bueno, el 80% de mis respuestas están en un tiempo perfecto, no me tengo que preocupar. Puedo ver un panel de qué es lo que está yendo lento, puedo entrar, mirar. Métricas. Como he comentado, la parte de métricas y sobre todo métricas custom es algo muy importante, ya que te permite ver no solo de todo está yendo bien, sino a nivel de negocio de cómo está funcionando mi aplicación realmente. O sea, estoy, me imagino, ahora lo veremos en la demo, estoy vendiendo, porque si tienes un e-commerce ahí en la nube y de repente ves que no vendes nada, es como, igual en la web me falta el botón de comprar, porque esperas vender, tienes que tener una métrica que los logs te lo canten. Y sobre todo, alertas.
Este es el tema más peliagudo, luego veremos en la demo. Hay que tener alertas que funcionen bien, no que lleguen de disco cualquier cosa. Y bueno, en Application Insights podemos configurar todo tipo de alertas en base a cualquier búsqueda custom para poder estar informados y estar al día de qué pasa nuestra. Y bueno, ahora mi compañero os va a enseñar una pequeña demo. Vale. Hola. ¿Micro? No se me oye, ¿no? ¿Micro? Hola. Vale. Ahora la demo se ha complicado, ¿no? Sí, un poco. ¿Sergio? Vale. ¿Sí? ¿Hola? Vale. Vale, pues como comenta el compañero, ¿vale? Hemos montado una pequeña demo, ¿vale? ¿No se oye? Pues nada, no hay demo. Ahora, perfecto, me oigo. Vale, pues vamos a enseñaros una pequeña demo, ¿vale? Que hemos montado, es muy simple. Empezamos primero, pues, para la gente que no ha visto lo que es Insights, ¿vale? Pues muy rápidamente, pero no cómo se crea, ¿vale? Muy sencillo. Vas al portal, creas todos los servicios, filtras por Insights, ¿vale? Se ve bien, o sea, muy pequeño, un poco de zoom. ¿Vale? Aquí podríamos crear un nuevo recurso de Insights. ¿Vale? Y podríamos cualquier nombre que queramos, ¿vale? Vamos a aquí es el tipo de aplicación, ¿vale? Como podemos ver, soporta múltiples plataformas, desde Java, Node, ¿vale? Podríamos aquí la suscripción, Resource Group, bueno, nada, todo lo típico, ¿vale? Una vez lo tengamos creado, ¿vale? Muy importante. Coger la Instrumentation Key donde toca, ¿vale? Aquí. ¿Vale? En esta parte, la Instrumentation Key, que es la que tenemos que configurar en nuestros servicios, ¿vale? No confundirla con la API Access Key, que a veces aparece por aquí, ¿vale? Que hay gente que la confunde y luego se piensa que esto no funciona, ¿vale? Entonces, pasamos a la demo, ¿vale? Hemos montado un pequeño e-commerce, ¿vale? Si queréis entrar a .net/2018-demo-ai.azulewebsites.net, ¿vale? Cero responsive. Pero bueno, se trata de un pequeño e-commerce, ¿vale? Que tiene una web, dos APIs, y bueno, la web se comunica con estas APIs, las APIs hablan entre ellas, ¿vale? Estas APIs tienen diferentes dependencias, una SQL, una Storage, un Service RAS, ¿vale? Para que podamos ver todo el tracking que hace Insights, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los recursos, ¿vale? Como contado, las APIs, lo de Storage y todo. Entonces, Application Insights. Una cosa que tiene bastante interesante sería el Live Metrics, ¿vale? Que como os he comentado, es una herramienta de utilización y podemos ver en tiempo real todo lo que está sucediendo en nuestra aplicación, ¿vale? Le damos clic, ¿vale? Se conecta y ahora aquí en tiempo real podemos ver lo que está pasando en nuestra aplicación, ¿vale? Por ejemplo, se mueve aquí, se hago F5, ¿vale? Ha añadido productos, ¿vale? Podemos ver aquí que toma la petición, las llamadas salientes, ¿vale? Incluso, por ejemplo, si forzamos la excepción, podríamos verlo súper rápido, lanza un error directo, podríamos ver aquí el error en tiempo real con todas las dependencias, ¿vale? O sea, de seguida podríamos ver todo eso, ¿vale? Desde aquí incluso podríamos coger los filtros, ¿vale? Personalizar un poco, quitar, poner las cosas que nos interesen, ¿vale? Y ahora mismo lo veríamos todo. Entraría por aquí, añadiría un producto, añadiría otro, podría hacer un checkout, ¿vale? Y aquí en tiempo real estaremos viendo todo lo que está sucediendo en nuestra web, ¿vale? Todas las dependencias, tal, ¿vale? Realmente esto no lo usamos demasiado, ¿vale? Pero sí que de vez en cuando tenemos un escenario de alta carga para enviar una push, pues lo ponemos para el directo que todo se comporta como toca, ¿vale? Incluso aquí podemos ver el detalle de las instancias que tenemos en los distintos servidores, ¿vale? Bueno, información que nos puede resultar útil, ¿vale? Aparte de esto, como ha comentado antes mi compañero, tenemos la parte de la búsqueda de los logs, ¿vale? Donde aquí, pues, bueno, lo mismo la pantalla es donde tenemos los filtros, donde podemos ver toda la telemetría que está pasando, ¿vale? Aquí no está en tiempo real, normalmente tarda entre 2-3 minutos en aparecer la información, porque, bueno, las accesos agregados, hacen las dependencias y todas esas historias, ¿vale? Entonces, lo que hemos comentado, aquí puedes filtrar, por ejemplo, por un rango de tiempo, ¿vale? Aquí, muy importante, que esto pasa muchas veces cuando estamos buscando en tiempo real y
ah, es que tarda, Application Insight tarda 10 minutos o tarda 20 minutos en mostrarme información. Es muy importante que según el rango de tiempo que estemos buscando, él tira de unos agregados más en real time o utiliza más procesado. Entonces, por ejemplo, si nos venimos aquí a desde el overview, aquí en la ventanita de set, a ver, voy a hacer un poco de zoom, quizás no sé qué pasa. Pero bueno, aquí en la pestaña de set, por ejemplo, vemos 30 minutos de granularidad. Esto significa que lo que haya pasado en menos de 30 minutos, aquí no lo estamos viendo. Pero, por ejemplo, si pillamos un filtro de tiempo de media hora, este tiempo se reduce bastante. Uy, no te con tanto zoom es complicado, ¿no? Entonces, si nos venimos aquí a la última media hora, por ejemplo, vemos los datos de hace un minuto. Que, bueno, no es real time, pero se aproxima bastante. Ya nos sirve para poder diagnosticar el bug. Entonces, es muy importante que, según que estemos analizando, elegir el tiempo correcto, ya que busca en función de esto. Aquí, como comentaba, ¿vale? Podemos filtrar, ver todas las expresiones, la telemetría. Y, bueno, por ejemplo, una parte muy interesante, como comentaba antes mi compañero, son los custom events, ¿vale? Porque nosotros aquí podríamos filtrar por los custom events. Y podríamos ver nuestros eventos personalizados que hemos tenido que añadir por cualquier necesidad de negocio, ¿vale? Entonces, además, esto lo que nos permite es, sobre estos custom events, si nosotros hemos agregado algunas custom properties, incluso podemos filtrar por estas propiedades, ¿vale? Entonces, creo que aquí añadimos el client ID, ¿vale? Y aquí en la parte de filtros, yo voy a buscar, creo que es el card ID. ¿Vale? Aquí podríamos ver los diferentes IDs de los carritos de compra, ¿vale? Y podríamos filtrar a todos los custom events que vengan desde carta ID y poder hacer un poco más de seguimiento, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Por ejemplo, tendríamos la parte de las visitas de página, ¿vale? Que esto también lo podemos configurar de manera muy sencilla. Y si vemos, por ejemplo, las visitas de página, también nos ofrece información bastante interesante de lo que está pasando en nuestra web, lo tenemos bien configurado, ¿vale? Porque aquí podemos hacer más tracking de la sesión del usuario, ¿vale? Y como comentaba también mi compañero, poder ver un poco los flujos que está haciendo la gente, saber si entra mucho, si entra poco, qué compra, qué no compra, ¿vale? A ver si se acaba de cargar, ¿vale? Desde aquí, si está bien configurado, lo comentaba, tienes aquí User ID, Session ID, tenemos por Session ID, ¿vale? Y puedes ver un poco todo el comportamiento que ha tenido el usuario en la web, ¿vale? Mira, que ha ido un producto, si es la web, ha ido al index, ¿vale? Si hubiera hecho el checkout, pillamos el checkout, podemos hacer todo tracking, ¿vale? ¿Qué más nos ofrece esto? Después de ver esto, que es bastante simple, si queremos podemos dar un vistazo al código, ¿vale? Con NetCore podemos ver que es muy fácil de utilizar Insights y configurarlo. Es, lo que digo, súper sencillo, ¿vale? Y muy útil por la gran cantidad de información que nos ofrece, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la solución que tenemos instalada, ¿vale? Las diferentes APIs. Y hay dos maneras de configurar Insights, ¿vale? La recomendada, en principio, que es la relativamente nueva, en el build host, creo que es, ¿vale? Es tan fácil como utilizar este método de extensión, Use Application Insights, ¿vale? Con esto, si hemos configurado correctamente la telemetry key, ¿vale? Está el... ¿Puedes hacer tú? Un poco de... ¿Sí? Perdón. Otro más. ¿Mejor? Sí, gracias. ¿Sí? Vale. Lo comentaba, añadiendo este método de extensión, Use Application Insights, súper sencillo, ¿vale? Aquí si tenemos configurado, como comentaba, en el App Settings correctamente, está claro el Application Key, lo coge automáticamente, fin de la historia, ya tienes Insights, ¿vale? Por defecto, con todo lo que necesitas, ¿vale? Luego hay otra opción, ¿vale? Un pelín más compleja, pero el que no es compleja, que es configurarlo a nivel de servicio, ¿vale? Al final son cuatro líneas, ¿vale? Donde aquí lo que hacemos es crear una configuración de Insights, ¿vale? Pasamos aquí a crear la Transportation Key, podemos pasarle a más configuraciones y aquí nos permite configurar un poco cómo queremos que sea nuestra telemetría. Si queremos añadir propiedades customizadas, si queremos filtrar algunas telemetrías, por ejemplo, los códigos de error 400, ¿vale? Con Selector Insights salen con error.
¿vale? Y aquí sería pues, uno de los principales problemas que siempre hemos tenido, ¿vale? Ah, que un 404 te genere una file de request es un poco extremo, ¿vale? Porque claro, tú, por ejemplo, creas tus alertas, ¿vale? Me quieres poner que, hostia, pues si yo tengo más de 10 peticiones erróneas en un minuto, que me salte una alerta. Entonces, entre que tienes el always on configurado, que a lo mejor alguna ruta no ha cruzado, lo que sea, te empieza a saltar la alarma y estará ahí, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entras y, hostia, no, es el always on que está haciendo la petición a mi API, a la raíz, y ahí no tengo publicado, ¿vale? Entonces, para eso existen lo que son los nitrides y los procesos, ¿vale? Realmente tienen funcionalidad muy parecida, se puede hacer creo, prácticamente lo mismo con las dos cosas, pero por ejemplo los nitrides son más para añadir propiedades custom a nuestra telemetría y los procesos serían más para filtrarlo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo del skip always on procesos, ¿vale? Que nos hemos ubicado nosotros, muy simple, muy parecido a lo que sería un middleware, ¿vale? Tiene el next y tiene nuestro método process, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, acá estamos el tipo de telemetría que queremos, el request telemetry, dependency telemetry, lo que creamos, ¿vale? Y aquí intentamos pues, hacer un parse del código de error, ver que es un 404 y si es un 404, ¿vale? Lo que hacemos es, seteamos la telemetría como sense igual a true, ¿vale? Y además lo que hacemos es añadir una custom property donde le ponemos el override no always on. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta manera no perdemos esta información y la tenemos también en Insights, en Analytics, la podemos tener, pues, por si acaso quisiéramos controlar pues, los conflicts, los 409, lo que queramos, ¿vale? Lo que podríamos hacer también es, si quisiéramos, nos podríamos cargar esto, ¿vale? Le pondríamos aquí el return y, en fin, la telemetría no nos sale ni siquiera en el portal, ¿vale? Nosotros esto lo utilizamos pues, por lo que he comentado, evitar al 404, por ejemplo, los storage que te dan un conflict cuando intentas crear una tabla que ya existe, pues los filtras pues, para que no te ensucien a nivel visual los organismos que puedas montar ni te generen alertas de estas que asustan, ¿vale? ¿Qué más? Hemos hablado de los custom events, ¿vale? Lo mismo con Netcore, muy sencillo de crear custom events, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, en este controller, ¿vale? En esta solución, enseño cómo lo tenemos en startup, ¿vale? Configurado insights como lo tenemos en los otros sitios, ¿vale? Aquí no hacemos skip de logos ni nada porque sí que tenemos una página en la raíz, pero si nos vamos abajo en controller, directamente si nosotros le inyectamos el telemetry client, ¿vale? Automáticamente ya lo inyecta el framework, ¿vale? Y con esto ya podemos empezar a crear nuestros custom events, ¿vale? En nuestro caso, en el checkout, si no recuerdo mal, tenemos aquí pues, nuestros custom events, sería este, ¿vale? Aquí tenemos un track trace, pues si tenemos a guardar trazas que creamos que sean convenientes, ¿vale? Y aquí tenemos el track event, ¿vale? En el track event, ¿vale? Ponemos aquí que el checkout ha sido completado y aquí le pasamos un diccionario donde le pasamos las custom properties. Aquí le hemos puesto el KPID, como hemos visto antes en el portal, se pueden ver filtradas, ¿vale? Y también le podemos pasar un diccionario que serían las métricas, ¿vale? Para esto también nos sirve para cuando veamos las métricas, pues poder dibujar grafiquitos y bueno, poner un poco más personalizadas las gráficas, ¿vale? Vale, otro tema interesante que nosotros hemos pecado en el pasado es que, bueno, en un escenario donde tienes muchas APIs, microservicios o lo que sea, pues bueno, nosotros considerábamos de vamos a crear un insights por cada uno de los recursos, ¿vale? De esta manera dices, oh, sí, lo tengo todo más ordenado, pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a hablar entre ellos, si uno tiene una excepción, ves que peta la web, pero tú ves que, hostia, el HTTP client, no sé qué, lanzó un error. Ah, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué ha podido fallar? Ah, vale, este es el de aquí. Ah, pues voy al recurso de no sé qué de productos y voy a mirar insights de ese producto, ¿vale? Es como que tenías que bucear un poco por los insights que tenías, ¿vale? Ahora mismo lo que hacemos es creamos un insights único, ¿vale? Y ahí lanzamos toda la telemetría, ¿vale? Lo bueno que tiene Insight es que es capaz de relacionar todos estos eventos y de una manera muy sencilla podemos ver todas las dependencias, ¿vale? Por ejemplo, si lo hacemos de esta manera, una cosa también interesante que tenemos aquí en Insight sería el Application Map, ¿vale? Se carga, ¿vale? Perfecto. Aquí tenemos el Application Map, ¿vale? Si os fijáis aquí de una manera muy visual y muy clara, podemos ver el mapa de nuestra aplicación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos a nuestra web, ¿vale? Donde demo ahí, ¿vale? Donde hace una llamada a la API de productos, donde hace una API a la llamada del carrito, la llamada a la API de carrito hace otra llamada a productos. Aquí incluso podemos ver los tiempos de respuesta de las dependencias, podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de errores,
a, como he comentado, la dependencia de la base de datos, la dependencia al storage, ¿vale? Incluso aquí tenemos un proceso, ¿vale?, que está procesando mensajes del service bus que ha publicado, pues, la API del carrito, ¿vale? Como comentaba, es algo muy visual y la verdad es que es bastante interesante porque es súper cómodo navegar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que, bueno, el tiempo de respuesta medio son 189,2 milisegundos, ¿vale? Y podemos ver que han habido algunos fallos. Está ahí de color rojo. Entonces, aquí, súper rápido, a la parte derecha vemos que tenemos 22 errores 500. Entonces, tú la pegas por aquí, ¿vale? Aquí puedes ver más detalles de la telemetría, más navegando, hasta que aquí al final puedes ver la traza, incluso todas las dependencias, ¿vale? Lo que comentaba, las dependencias. Si os fijáis, aquí en este grafiquito, en el timeline, podemos ver que, bueno, se ha añadido un producto, se ha hecho un pull de productos, se ha intentado añadir el cart, y luego al final hay un refresh exception, porque es una excepción que no estamos manejando, ¿vale? Creo que esto es cuando hemos dado el botón este del producto este catastrófico, ¿vale? Es una manera muy visual de ver los errores, ¿vale? Incluso otro de los problemas que hemos tenido en el pasado era monitorizar las dependencias del service bus, ¿vale? Tú publicabas un mensaje, alguien lo consumía y tú no sabías qué pasaba por ahí, ¿vale? Entonces, nosotros teníamos unos servicios críticos donde bueno, teníamos que asegurarnos de que ese mensaje se había procesado correctamente y que además lo hacía en un rango de tiempo determinado, en menos de 15 segundos. Entonces, para hacer esto, bueno, en su día, cuando no teníamos bien configurado Insights y cuando todavía el cliente de Service Bus no te daba esta información, la telemetría, pues nos teníamos que ir a Azure Functions, que organizando el estado de las colas, bueno, una especie de workaround que bueno, no era muy cómodo. Pero bueno, haciéndolo de esta manera es muy sencillo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en el Search buscamos las dependencias del Service Bus, ¿vale? Se carga. Me lo voy a poner aquí. Service Bus. Vale, aquí tengo las diferentes dependencias. Este no sé si era un send. No, dejo de poner el send. Vale, aquí teníamos los mensajes enviados al Service Bus. Vale, y aquí, por ejemplo, podemos ver toda la traza. Nosotros estamos enviando el mensaje en el checkout, vemos cómo llega, incluso aquí en el final tenemos el procesor, ¿vale? Que aquí no se ve, no sé si algo menos funciona. Control menos. Tenemos desde aquí el evento de set, aquí sale cortado, ¿vale? Pero este evento sale el complete, ¿vale? Entonces, otra herramienta muy interesante de Application Insights, ¿vale? Sería la parte de analítica, ¿vale? Entonces aquí tenemos tenemos la parte de Analytics, ¿vale? Donde nos sale aquí pues otro portal donde podemos hacer queries sobre toda la información que tenemos en Insights, ¿vale? En este caso, sacar la chuleta, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos esta query que nos permite relacionar todos los eventos del Service Bus. Lanzamos, ¿vale? Y aquí podemos Vale, por ejemplo, con esta query podemos ver el tiempo que tardamos en procesar los mensajes desde que llegan hasta que son procesados. Por ejemplo, aquí tenemos la duración de 37 milisegundos, 25, ¿vale? Ahora mismo el portal, la parte de alertas, lo que nos permite es lanzar alertas con queries nuestras personalizadas, ¿vale? Entonces, con esto nosotros podemos crear una alerta sobre que el tiempo medio del consumo de los mensajes, la duración esta, pues sea inferior al rango que nosotros establezcamos, ¿vale? Entonces, la query es bastante sencilla, es un lenguaje muy parecido a SQL, ¿vale? Bueno, que, bueno, trabaja con pipes, creo que se llama Azure Logs Analytics Language, o algo así, no me acuerdo. ¿Vale? Y lo que tenemos aquí, podemos hacer nivel de dependencias, request, events, cualquier cosa que nos podamos manejar con la query de SQL. Si nosotros tenemos la telemetría, podemos sacar aquí cualquier query, ¿vale? Y si no tenemos la telemetría, nos podemos crear nuestros custom events y sacarlo. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, lo que comentaba, podríamos pasar a la parte de configuración de alertas.
¿vale? Que sería una de las partes más importantes de Insight. Si nosotros queremos todo esto, al final es para que de una manera proactiva podamos resolver los errores. Como comentaba mi compañero Carlos, no esperar a que el cliente me llame y me diga tú que esto está fallando y tú decir, ah, pues ahora me lo miro. No, realmente puede decir que mira, ya está solventado, ha pasado esto, lo estamos mirando, hemos visto que es esto y bueno, no quedas con una mala imagen de que, o sea, tienen aquí una infraestructura pública que no están utilizando y que, bueno, que vete a saber lo que puede estar pasando, ¿vale? Entonces, la parte de alertas, como hemos comentado, está aquí y también muy sencillo de configurar las alertas. Ahora mismo aquí creo que tenemos dos configuradas, ¿vale? Ah, los mensajes abandonados que no se han completado y el tiempo medio de servicio de consumo de los mensajes de service dash. Por ejemplo, aquí podríamos añadir una nueva alerta, ¿vale? Y aquí en los criterios, ¿vale? Hay tropecientos mil, o sea, se pueden hacer alertas de casi cualquier cosa, ¿vale? Entonces, la que nosotros estamos utilizando más ahora son las custom block search, ¿vale? Donde aquí, por ejemplo, podemos crear una query, ¿vale? Aquí tengo otra chuleta. Vale, esto lo tendría que poner sobre metric. Ah, no, sí, esto es sobre number of results. Y por ejemplo, con esta creo que es. Ahora estoy duplicando. No, average. Sí, un segundo. Vale, esto es sobre los eventos. Vale, esto será una alerta pues para ver que el consumo de compras de mi web en una hora sea pues superior a. Entonces sería metric measurement. ¿Vale? Él te coge como metric measurement el aggregated value, ¿vale? Y aquí en el threshold yo podría poner pues 100 euros, ¿vale? Y esta sea consecutiva y que sea mayor, pues si salta más de 0 veces, que me enseñe la alerta. Entonces haríamos aggregated value por aggregated value. Entonces ya teníamos una alerta que si en una hora no hay compras por valor a 100 euros, pues me envía un correo o lo que yo quiera, ¿vale? Entonces aquí tienes, pues vincularlo con diferentes triggers, HTTP, lo que quieras. Entonces esto pues tiene que añadir un flujo que le interese, ¿vale? Actualmente para España es una pena, pero las alertas solo podemos configurar, bueno, al menos para números de teléfono en español, solo podemos configurar alertas por mail. Para otro tipo de teléfonos, esperemos que en breves, también puedes definir según qué tipo de seguridad, puedes definir pues directamente que me hagan una llamada y recibirías una llamada diciendo la alerta tal ha saltado. O sea, según cómo de crítico sea el servicio, pues puedes recibir un tipo de notificación o otra. Y sobre todo, aquí al principio puedes venir y dices, buah, quiero enterarme de todo. Las alertas tienen que ser alertas. O sea, si empezamos a recibir una lluvia de mails de estoy recibiendo un 500, estoy tardando más de un segundo puntualmente, el 90% de esos mails va a acabar con una regla de redireccionar y nunca nadie los va a mirar, y cuando de verdad sea una alerta nadie se va a enterar. Entonces hay que pensarlas bien, jugar un poquito con el analytics log, cuadrar bien, ver realmente cómo está comportándose en la aplicación y ver que realmente es una alerta y que simplemente es cosas puntuales o comportamiento esperado, ya que, como hemos dicho, un 404 no puede despertar a nadie a las 3 de la mañana diciendo hay fuego en tu aplicación. Nadie quiere despertarse por un 404. Vale. Bueno, creo que a nivel del portal lo que hacemos es básicamente esto, ¿vale? Lo comentábamos aquí, cada negocio tiene una manera distinta de funcionar, se establecen alertas distintas, métricas distintas, gráficos distintos, ¿vale? Y pasaríamos a la siguiente parte. Vale, que serían una especie de truquillos o cosas interesantes a comentar. Sí, aquí cosas a comentar o cosas que ya hemos hablado, que hacer un poquito de hincapié. Con Application Insights no os estamos diciendo que ahora tiréis todo lo que habéis hecho de login. Mucha gente, pues, los Fornet, Serilog, yo por ejemplo me encanta Serilog o Genelog. No estamos diciendo que lo tiremos todos, que nos hacemos al telemetry client y todo Insights. Todos, por ejemplo, los Fornet tienen su Appender, Application Insights tiene su Appender oficial. Tú tienes ya tu configuración de los Fornet,
lo incluyes, le dices que lo use y ya simplemente todos los logs que están, que tienes guardado o de auditoría que está yendo un SQL server directamente también te lo mandaría a Insights, con lo que con un cambio mínimo en nuestra aplicación, que simplemente sería añadir un appender más, ya tendríamos esta información y ya podríamos empezar a poco a poco ir añadiendo información extra en Application Insights, como métricas y demás, que sí que ya es algo que tienes que hacer más custom, pues ya tienes que ir y ya tienes que las métricas y los custom events, sí que tienes que ir un poco ya más en detalle a dónde quieres y qué tipo de eventos quieres, pero la información básica ya la podemos tener simplemente como añadiendo esto. Con Serilog, por ejemplo, que a mí me gusta mucho personalmente, juega con los estructurados. Por ejemplo, si tú Serilog lo usas añadiendo las propiedades, él mismo ya te los mapea como custom properties en Application Insights, con lo que si usas Serilog con los estructurados, que si alguien ha usado aquí Serilog, no sé cuánta gente lo usa, pues por ejemplo, el típico formatter de JSON, pues esto te lo mapearía a custom properties de Application Insights, con lo que todos los filtros ya los puedes realizar out of the box. Entonces, con Serilog tiene una muy buena integración. En el org no lo he probado, pero el sync está, bueno, depende de cómo lo llamen en el org, también hay un oficial del equipo de Application Insight, con lo que están mantenidos y funcionan bien. Esto lo hemos comentado ya antes, lo ha comentado mi compañero, pero de verdad, los 400 que se consideren como fallos puede llegar a ser problemático. Tú llegas un día a las 9 a trabajar, ves esto y dices, ¿qué le está pasando a mi aplicación? 900 errores, o según el volumen que tengamos, puede parecer mucho. Y de repente entras y dices, bueno, 500, no es mucho. 500 son 90, no quieres llevarte estos sustos. O al revés, puedes pensar, no, si es que estoy cansado de ver los 400 y a lo mejor está explotando la aplicación de verdad y no entras porque dices, no, esto siempre pasa, es lo normal. Entonces, es muy importante que o bien filtrarlos o si nos interesa, porque claro, muchas veces si también controlamos el cliente, que haya muchos 400 significa que tenemos alguna aplicación por ahí desplegada que está haciendo muchas llamadas mal y quizás las validaciones que estamos haciendo a nivel de cliente no las estamos haciendo bien y sí que nos interesa recogerlo. Todo depende del escenario en el que estemos trabajando. Hay escenarios donde un 400 pues sí que puede ser problemático, escenarios en los que simplemente los queremos obviar. Luego, la visualización de dependencias. Lo que ha comentado mi compañero, que ves el SQL Server, ves el Service Bus, dices, a ver, está muy bien, el mapita que te genera está muy bien, pero al final, esto es como todo. Application Insights, lo bueno que tiene es que la capa básica es gratuita. Ahora mismo no sé exactamente cuánto te incluyen, pero te cobran por storage. Si tú tienes un giga de telemetría, es gratis. Tú te creas tu cuenta de Azure y no te van a cobrar nada. Como metas ahí gigas y gigas, pues al final te cobran por tantos euros el giga. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es de un webjob que teníamos las dependencias añadidas, y al final un webjob que está escuchando de una cola está constantemente preguntándole a la cola si hay unos mensajes. Entonces, nos generaba muchísimo ruido de dependencias de intentar conectarse a la cola. Entonces, esta gráfica la he sacado del portal, ahora luego entramos para que veáis dónde está este apartado. El azul clarito es lo que de todo lo que estoy metiendo en Insights, lo que son dependencias. Entonces, casi el 80% del consumo de Insights me lo está generando esta dependencia. Y el lila oscuro es las trazas realmente que está generando mi aplicación. Entonces, como ha comentado, con los telemetry procesos podemos filtrar no todas las dependencias. Quizás hay algunas, como SQL Server, es muy interesante porque te da tiempo de queries, pero a lo mejor el acceso a una cola, que me está dando un 404 y todavía no hay mensaje, pues esa dependencia, sinceramente, no me interesa. Entonces, aquí lo que hicimos simplemente es esto, limpiar estas dependencias que no nos interesaban de las colas, ya que no nos estaban aportando mucha información de un 404, porque era esperado, para bajar un poco el consumo y solo guardar lo que realmente nos interesa y bajar un poco los costes de Application Insights. Un poco relacionado, el sampling. Bueno, al final el sampling es agrupar trazas y si he tenido 20 requests a la home, pues me pintas una traza y me dices que han habido 20 peticiones. Y ya con esto pues te puedes hacer una idea. Lo podemos hacer a nivel de en el propio Application Insights, podemos ir y decirle, bueno, estoy generando muchísima telemetría, guárdame solo el 50% o guárdame solo el 25%. Aquí Application Insights intenta ser bastante inteligente y, por ejemplo, si tenemos
una simple excepción de un... O sea, si tenemos un error concreto, intenta nunca eliminarlo. Intenta al menos dejarnos una muestra de cada tipo para que podamos analizar qué ha pasado realmente. Intenta agrupar, por ejemplo, por la request a la home, si tenemos muchas y siempre son ok, pues de estas sí que te las agrupa mucho. Y los errores puntuales sí que te intenta dejar uno de cada tipo, pues para que siempre tengas esta traza y poder ver qué ha pasado. Y luego está el sampling a nivel de cliente. Dentro del cliente, en el objeto que ha comentado mi compañero en la demo, pues aquí podríamos habilitar el adaptative sampling. Básicamente, esto es, si estás lanzando más de 100 eventos de telemetría por segundo, pues corta. También es verdad que nosotros no hemos tenido este problema, no nos ha afectado mucho a la performance el estar mandando tanta telemetría, pero sí que es cierto que si estás mandando mucha telemetría inside, al final no dejan de ser conexiones HTTP que estás abriendo. Entonces, está bien limitarlo para evitar que la propia telemetría te acabe siendo un cuello de botella. Con lo cual, pues le puedes decir, más de 100 eventos por segundo, corta, entonces el propio cliente de Insight solo te manda agrupados. O también le puedes decir que, no, mándame solo el 50% o el 25%. Si tienes una aplicación con mucho volumen, pues con un porcentaje bajo de telemetría ya te puedes hacer una idea, ya que siempre te dice estos márgenes de, bueno, pues te he aplanado estos eventos y te manda un item count en la pantalla de Analytics que hemos visto. Hay una propiedad que te dice el agregado, de cuánto ha agregado ahí. Entonces, más o menos tienes una información para poder saber los números totales de una manera más global. So, si vamos al portal, podemos ver... Uy. Por ejemplo, podemos ver los costes. Aquí en esta demo llevamos solo un día haciendo poquito tráfico, con lo que tampoco hay mucho. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, las dependencias no están exageradas como el gráfico que hemos visto antes, pero aún así las dependencias, como veis, ocupan bastante. Pero al final, si tienes una cola y estás consultando constantemente, pues se genera mucho tráfico que parece que es transparente, pero que al final todo va sumando. Bueno, aquí podríamos ir y podríamos decir cuánta telemetría queremos, o incluso a nivel diario, pues mira, si en un día he llegado al giga, corta. No quiero gastar más de esto, ya tengo lo suficiente para poder analizar los datos y me es más que suficiente. Entonces, es importante también, según el volumen, pues ir un poco jugando con esto para evitar perder trazas que no queramos. Bueno, otras consideraciones ya más, porque nos podríamos tirar aquí a hablar horas y horas de insights y de monitorización en general. Según en qué escenario, el persistent channel, por ejemplo, para aplicaciones de consolas, es muy, muy interesante, porque en una aplicación de consola, por ejemplo, si muere la aplicación, si Windows mata tu aplicación, claro, no se va a esperar venga, manda tus trazas y que se enteren de por qué ha muerto tu aplicación. Entonces, podemos configurar Insights para que, en lugar de tener todas estas trazas que te está mandando en memoria, guardarlo en un canal persistente, como podría ser un fichero, y la aplicación, en cuanto muere, automáticamente, la próxima vez que arranque, obviamente, detectará que hay cosas en el canal y ya te los irá mandando. Entonces, en los reinicios te enterarías de mi aplicación, Windows la ha matado, te has pasado de memoria, el proceso estaba tardando mucho, o directamente algún error que tengas tú, que directamente suba la sección hasta arriba y cruja la aplicación. Monitorización de colas. Nosotros es que teníamos bastante guerra aquí y la verdad es que Insight nos ha facilitado bastante el poder, como veis, tener toda la correlación entre qué se procesa, qué mandamos a la cola, qué se procesa. Mandar esta correlación ayuda bastante. En todo momento saber qué ha pasado con los mensajes. Se podría seguir, pero tenéis preguntas. Tampoco quiero alargarlo mucho, siendo la última. Sé que todos estáis cansados. Tengo una pregunta. Como se ha visto que podéis bloquear en el Insights también el username, la session, cosas así,
¿Eso hay que tomar algo en cuenta con el nuevo GDPR? Sí. A ver, aquí al final los datos, bueno, Application Insights por defecto no, o sea, te guarda los datos solo 90 días, tiene un mecanismo de continuous export, no lo hemos comentado porque ya no nos daba tiempo, pero lo que se guarda en Insights solo se guarda durante 90 días y si quieres almacenarlo para un análisis posterior tienes que configurarlo el continuous export, que te lo guardaría todas estas trazas en RAW en un storage para que tú ya analices como consideres. Pero sí, en la GDPR aquí tienes que tenerlo en cuenta. Esto al final son trazas, aquí solo deberías de guardar información o bien agregada para poder, como métricas y demás, para analizar a alto nivel, o bien información que te ayude a reproducir errores, pero nunca deberías de guardar información personal de un cliente, o sea, no deberías de guardar un DNI en Application Insight, por ejemplo. Una tarjeta de crédito. En los formularios de usuario y contraseña, no deberías de guardar la contraseña en los logs, pero claro, esto es algo que sí que es más de aplicación que debes de controlar tú. ¿Alguien más? ¿Las alertas? Sí. A ver, por teléfono está ya. El problema es que no puedes configurar el número español. ¿Si tiene algún tipo de webhook o alguna cosa que...? Ah, sí, también. Puedes llamarte... podemos ver. Puedes llamar a Logicapps, creo. Tiene webhooks, tiene bastantes cosas pues para desencadenar a lo mejor alguna función automática que intente subsanar el error, si sabes lo que es. Sí. En los Actions Group, cuando generas... No. No sé si se ve aquí abajo, los customs. No sé si se ve bien. Aquí pues tienes webhooks, te llama un servicio dedicado a... Por ejemplo... No lo hemos hecho todavía, pero un escenario que tenemos de que hay una máquina en concreto que usa el cliente que muchas veces no sabe muy bien qué hace, que la deja pinzada y nos pide ir al portal a reiniciarla. Pues la idea es, por ejemplo, usar un hook de estos para cuando detectemos que la máquina virtual se queda pinzada, directamente que la reinicie, que no nos tenga que decir reiniciármela, por favor. También nos gustaría decirle deja de dejar pinzada la máquina, pero bueno, ya fuera de nuestro control. ¿Más preguntas? ¿No?